Manifestamos nuestro más firme compromiso con el derecho a una ciudad educadora, como extensión del derecho fundamental de todas las personas a la educación y como vehículo para hacer realidad otros derechos fundamentales. Entendemos el derecho a la educación como motor de desarrollo humano, social y económico de las personas y las comunidades y un elemento indispensable para lograr el desarrollo sostenible, una ciudadanía activa y una paz duradera. Como gobiernos locales, asumimos nuestro compromiso con la educación, una educación inclusiva y de calidad a lo largo de toda la vida, asegurando que este derecho pueda hacerse efectivo sin discriminación alguna y reforzando la importante labor que ejercen los centros educativos y las familias. A su vez, cabe destacar que bibliotecas, museos, centros culturales, de salud, deportivos, servicios municipales, asociaciones, tejido empresarial, medios de comunicación, etc., cuentan con propuestas educativas innovadoras desde el ámbito no formal e informal que deben complementar y enriquecer la educación formal. Convencidos del enorme poder de transformación social de la educación, reconocemos y apoyamos la valiosa labor educativa que realizan todos estos agentes en la construcción de este modelo de ciudad. Con ello, a su vez, estamos contribuyendo a un cambio de paradigma en educación. En este sentido, desde el Gobierno local, invitamos a la comunidad educativa, al tejido asociativo y a la sociedad civil en su conjunto a aunar esfuerzos para hacer efectivo el derecho a la ciudad educadora. Una ciudad en la que rija la inclusión y la igualdad de oportunidades, la justicia social, la equidad, la diversidad. Una ciudad libre de todo tipo de violencia, que promueva la democracia participativa, la convivencia entre diferentes culturas, el diálogo entre generaciones, la empatía, la cooperación, etc. Esta ambición responde a los principios recogidos en nuestra hoja de ruta, la Carta de Ciudades Educadoras. Hiri hezitzaile izateko eskubidearekin dugun konpromiso irmoa adierazten dugu. Pertsonak guztien hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen hedapena eta oinarrizko beste eskubide batzuk gauzatzeko bidea dela uste baitugu. Gure ustez, pertsonen eta elkarteen giza garapenerako eta garapen sozial eta ekonomikorako bultzatzailea da hezkuntzarako eskubidea. Eta bestalde, garapen jasangarria, herritar aktiboak eta bake iraunkorra lortzeko funtsezko elementua ere bada. Tokiko gobernu garen heinean, hezkuntzarekiko dugun konpromisoa onartzen dugu. Hezkuntzak inklusiboa eta kalitatezkoa izan behar du. Bizitza osoa hartu behar du. Eta inolako bazterkeriarik gabe eta ikastetxeek eta familiek betetzen duten zeregin garrantzitsua sendotuz gauzatu behar da eskubide hori. Halaber, liburutegiek, museoek, kulturguneek, osasunetxeek, kirol zentroek, udal zerbitzuek, elkarteek, enpresa eunak, komunikabideek eta abarrek, hezkuntza proposamen berritzaileak eskaintzen dituzte esparru ez formal eta informaletik, eta horien bidez, hezkuntza formala osatu eta aberastu behar da. Solo si logramos articular una gran red local de agentes educativos en torno a este proyecto compartido, conseguiremos convertir el espacio urbano en un espacio educador, donde además de facilitar el acceso a conocimientos y saberes, se transmitan valores y actitudes para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y devenir agentes activos del desarrollo de sus comunidades. Como responsables políticos, nos comprometemos a crear espacios de encuentro, diálogo, reflexión y decisión, en los que estén presentes las diferentes culturas y grupos sociales que integran nuestra sociedad, con el objetivo de lograr responder con éxito a los numerosos retos que afrontan nuestros municipios. Hezkuntzak gizartea aldatzeko duen ahalmen handian sinesten dugu, eta hortaz, eragile horiek guztiek hiri eredu hori eragitzeko garaian betetzen duten, hezkuntzan zer egin baliotsua etortzen eta babesten dugu. Bide horretatik, halaber, hezkuntzaren esparruan paradigma aldaketa bat bultzatzen ari gara. Alde horretatik, tokiko gobernutik, gonbita egin nahi diegu hezkuntza komunitateari, elkarte eunari eta oroar gizarte zibilari beren ahaleginak batu ditzaten eta hala, hiri hezitzailerako eskubidea gauza dadin
honako ardatz hauekin: inklusiboa eta aukera berdintasuna, justizia soziala, zuzentasuna eta anistasuna. Indarkeria orotatik aske izango den hiri bat nahi dugu. Parte hartzean, oinorritutako demokrazia kultura desberdinen arteko elkarbizitza. Belaunaldien arteko solasa, empatia, lankidetza eta abar sustatuko dituena. Asmo horrek gure ibilbide horrian jasotako printzipioei erantzuten die. Hiri hezitzaileen kartan jasotakoei hain zuzen. Hiri espazioa, espazio hezitzaile bihurtu nahi du badugu, proiektu partekatu horren inguruan hezkuntza eragileen tokiko sare handi bat eratzea lortu behar dugu. Espazio horretan, ezagupenak eta jakintzak eskuratzeko bidea errazteaz gain. Balioak eta jarrerak transmitituko dira, pertsonek beren gaitasunak garatzeko aukera izan dezaten, eta beren elkarteen garapenean eragile aktibo bihur daitezen. Arduradun politiko garen neinean, elkartzeko, elkarrizketak garatzeko, gogoeta egiteko eta erabakiak hartzeko guneak sortzeko konpromisoa hartzen dugu. Eta gure gizartea osatzen duten kultura eta gizarte talde guztiek hartu behar dute parte gune horietan. Gure udalerriak aurre egin behar dieten erronka ugariei arrakastaz erantzun ahal izateko.